damas y caballeros. A continuación, el presidente de la República ha sido distinguido como huésped ilustre de la ciudad de Pichari. En su presentación, el alcalde del distrito, Edilberto Gómez, reconoció que el Valle del Brahem atravesó por problemas y conflictos, pero ahora resurge de sus cenizas. Además, no negó la presencia del narcotráfico en la zona, pero también aclaró que el pueblo rechaza este ilícito. Gilberto Gómez Palomino, alcalde. Señoras y señores. Le hace entrega, asimismo, al señor presidente, esta muestra de el valor agregado que se le viene dando a nuestras potencialidades. Aquí está el café. Café y cacao para el mundo, ya en chocolate. Es la muestra, señor presidente, del cariño. Damas y caballeros, a continuación, palabras del señor presidente regional del Cusco, arquitecto Jorge Acurio. Señor presidente de la República del Perú, en este momento, Pichari, con toda la alegría, con todo el entusiasmo, con todo el cariño que tiene por usted, lo ha recepcionado con su señor alcalde. También nos ha acompañado aquí el presidente del gobierno regional de Ayacucho, para que también con mucho cariño lo recibimos con un fuerte voto de aplauso. La provincia de la Convención este mes cumple también un aniversario más. Y en este aniversario, usted, señor presidente, viene a visitarnos. Y queremos agradecerle porque aquí está cada uno de los coscorunas, de los cusqueños que lo recibimos efectivamente hoy como buenos nacionalistas en esta nueva inclusión, nuevo proyecto de inclusión social que usted prometió para nosotros. Y hoy, entonces, Pichari, que es un pueblo amigo, es un pueblo amplio, solidario y con mucha amistad, aquí no existe disociación, no existe desorden. Aquí está la gente más humilde, la gente que de verdad lo quiere. En ese sentido, señor presidente, reciba usted el cariño y el abrazo de todos los cusqueños. Y hoy, aprobado por 280 millones de nuevos soles, el asfaltado de la vía desde Charate hasta Palma Real, Quiteni, Quepaciato, Cielopunco y aquí a Pichari, Quimbiri, para unirnos ya con San Francisco. Esta tarea nos ha dado el presidente de la República y él está transfiriendo el 50% del presupuesto a lo largo y ancho de toda la región. Este es un proyecto de 713 millones de soles, de los cuales el presidente de la República está poniendo 350 millones para el asfaltado desde la Convención, desde Santana hasta Pichari, hasta Quimbiri. Misión cumplida, señor presidente. Y lo invitamos también, porque este 25 de julio, en conmemoración de los festejos de la provincia de la Convención, vamos a iniciar esta gran obra desde Charate para que paulatinamente venga a la provincia o al distrito de Pichari, de Quimbiri. Señor presidente, que Dios lo bendiga. Muchas gracias por estar entre nosotros y lo esperamos siempre. Y reciba este saludo. ¡Causa Chuncosco! ¡Causa Chun la Convención! ¡Causa Chun Pichari! ¡Causacho un presidente Ollantu Malatazo! ¡Añay Guayacapanaycuña! Gracias, señor. Con ese saludo en quechua, entonces el presidente regional del Cusco, señora, Jorge Acurio, reconoció también el esfuerzo en inclusión social que realiza el gobierno. En estos momentos declarará el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino. Escucha. Señores presidentes regionales de Cusco, Ayacucho,
señor alcalde, señores alcaldes, señor secretario ejecutivo del BRAEN, amigas de Pichari, es un gran honor para nosotros estar esta mañana y voy a ser muy concreto para expresarles que estamos cumpliendo el encargo del señor presidente de acercarnos a la población para traer los beneficios de nuestros recursos naturales al servicio de los más pobres. Y en ese sentido, el primer tema que nos ocupó compartir con todos fue la recuperación del lote 88 para los peruanos. Y el día de hoy venimos acá a Pichari, a la provincia de Convención en el Cusco, a anunciar el inicio del Fondo de Inclusión Social Energético, que es una ley que ha sido promocionada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso de la República, mediante el cual vamos a poder atender a los más pobres en temas de energía, en temas de, por ejemplo, con balones de gas subsidiados con un vale que ahora se va a anunciar de 16 soles y en la provincia de la Convención será aplicable a los más pobres que consuman menos de 100 kilovatios hora por mes, tengan o no tengan cocinas. Y además de esto, se va a iniciar el programa de las cocinas Perú en forma gratuita, que incluye un balón de gas. Por eso yo invoco al señor alcalde para que conjuntamente con las comunidades, los directivos de las comunidades, se inscriban en el programa para que el beneficio llegue a la mayoría en lo más pronto posible. Igualmente, quisiera mencionar que siendo el BRAE una zona muy importante para nosotros, que tenemos la prioridad de atenderlo, el Ministerio de Energía y Minas ha destinado 50 millones de soles para cubrir con la electrificación de toda la zona del BRAE. En particular, señor alcalde, en el caso de Pichari, no solo deberíamos acelerar la instalación de servicios eléctricos rurales para todas las comunidades, sino también anuncio de que aquellas comunidades que por su distancia no pueden ser accesibles a las líneas de electrificación rural, también vamos a iniciar la instalación de paneles solares, de tal manera que llegue la energía a todos los hermanos de esta zona del país. Con esto quisiera agradecer la hospitalidad y vamos a seguir controlando en la ejecución lo más pronto posible de las obras de electrificación rural, de las cocinas y sobre todo del programa de los vales para la adquisición del GLP. Y también quiero anunciar que vamos a traer con presencia en toda esta zona, en Pichari, en Quiteni, la presencia de Petro Perú para que podamos tener estos servicios más a la mano con una empresa del Estado que es símbolo de todos los peruanos. Muchísimas gracias. A continuación, el señor presidente Ollanta Humala hará entrega de los vales simbólicos por 16 nuevos soles aplicable a cada balón de GLP de 10 kilogramos para todos los usuarios de servicios de electricidad que tengan el consumo menor a los 100 kilowatts. En primera instancia recibe este vale el señor Mardonio Condori. Su DNI, efectivamente. Correcto. Vamos a regalarle fuerte voto de aplauso, señoras y señores. De esta manera, el FICE, Fondo de Inclusión Social Energético, se cristaliza en esta parte de nuestro país. Ahí está precisamente para llevar la ayuda a las familias humildes del BRAE. En estos momentos el presidente de la República hace entrega de los vales simbólicos a los usuarios que se beneficiarán con este Fondo de Inclusión Social Energético FICE. Este fondo consiste justamente en un vale de subsidio de 16 nuevos soles para que se pueda comprar balones de 10 kilos de GLP. Como ha dicho también el ministro de Energía y Minas, estos vales van a ser utilizados por las familias más pobres y vulnerables del país.
el primero en recibir este vale simbólico de manos del presidente de la República ha sido el señor Mardonio Condori, ciudadano de este distrito de Pichari en la provincia cusqueña de la Convención. De esta manera se hace el lanzamiento también del Programa Nacional de Cocinas Familiares, el FICE, Fondo de Inclusión Social y Energético. Este es aplicable a cada balón de gas de 10 kilogramos para todos los usuarios del servicio de electricidad que tengan un consumo menor a los 100 kilovatios como parte de este Fondo de Inclusión Social. La creación del referido fondo también incluye el impulso de la instalación de conexiones domiciliarias para la masificación del gas natural y un plan para dotar a comunidades de la selva con electrificación rural a través de...